Chicos, ¿qué onda? Buen día. Chicos, son las 7 de la mañana. Ya, hace frío. Ah, no la tenían esta. ¿Qué onda? ¿Todo tranqui? Bueno, igual pensaba que iba a ser mucho más frío porque ayer fui a las 8 a la escuela. Me recagué de frío, pero mal, todos nos recagamos de frío. Porque encima están las ventanas abiertas, no, es horrible. Pero bueno, por lo menos volvimos a la escuela. Vamos, vamos a la juventud, a la adolescencia. Vamos, que no todo está perdido. Ahí dije, por ahí grabo, por ahí pinta algo. Así que estoy grabando y por ahí pinta algo. Espero que la pasen re bien y que arranquen el día con todo, con todas las energías. Y escuchen cumbia cheta, que es lo mejor que le va a pasar en su vida. En una esquina, con un peso de 55 kilos, proveniente de la casa de su abuela, salió de jugar jueguitos de computadora para conquistar el mundo y quedarse con el título del peso mosca. Tenemos a Marco Gómez. Y por el otro lado, el campeón, quien posee el título, con un peso de 58 kilos, quien defenderá su título hoy. Proveniente desde la 30 para el mundo, lo tenemos a Nicolás Vero. Bueno, gente, van a ser 3 rounds de 1 minuto y medio. Va a haber un árbitro que va a decir quién ganó la pelea al final de los rounds. Bueno, te deseo suerte porque la van a necesitar, así que bueno. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vamos, aguante. Arrancó. Se chocó el puño, boludo. Tiempo. Pasó un minuto. Bien. Pará, vos sos el árbitro. Bueno, dale. Guacho, se repicó. Sacame el bus. Lo único que tengo para decir es que a Marco le entró una en la napia. Tremendo. No, te dio una en la napia, boludo. Dale, papá, dale. Uy, se está desnudando. Tranquilo, tranquilo. Están peleando físico. ¿Con esa goma? ¿Listo? Se están rebalando. Recibe un golpe alto. Terreno mojado. Salió del ring, boludo. Salió del ring. La ventaja del segundo round, señoras y señores. Tiene que volver a subir al ring. Señores, no tenemos que tener que quedarse ahora mismo. Uno. Tenemos a Marcos pidiendo. Tiempo. Sí, arrancó. ¡Vamos, Marco! Va a llegar la primera, empezada. Esquiva primera, adelanta. Se viene el choque, tres inferiores. Marco, que no para. El combate. 10. Adelanta, Marco, que 9, tiene miedo. La verdad que tiene su oportunidad. 8, no aprovecha. Vuelve 10, para atrás. 10. Y la verdad que es una batalla bastante pareja. Me da más parte de Nicolás que consigue acertar una. Y yo diría que terminó. El vencedor de la pelea por el título del peso mosca. Es nuevamente Nicolás Vero. Esto es para ustedes, gente, el campeonato es mío. Bueno, presentamos la segunda batalla. Los dos competidores por el premio del peso obeso. Por un lado tenemos a Ramiro, 1,40m, 225,3 kilos. Viene de la casa de su abuelo y ex dueño del patio cívico. Aquí muy bien, se presenta. Tenemos por otra parte al inútil este, PS Player, 1,10m, 145 kilos, viene de Bolivia, es un poquito feito, pero yo le tengo fe. Bueno, arranca la batalla. 3, 2, 1, arranco. Primer round, tercera batalla. Ramiro Carranca metiendo presión, Nacho que atrasa.
Esquiva, esquiva, tres. No te ataca la mención. Nacho, se va a salir de ritmo, empezó el punto. Arranca el primer round con desventaja. Nacho, quieres hacer un contraataque. La verdad que esto es una pelea de inválido. Yo solo siento que está pasando. No se mueve, solo mueve los brazos. ¡Nacho, te esquiva! ¡Nacho, dale! ¡Nacho, guía! Si quieres preparar por un juego, Nacho. ¡Último 15 segundos! ¡Nacho! ¡Ramiro, tiró! Estamos dando energía para hacer un contraataque. Primer round yo lo tiraría para nuestro querido amigo Ramiro. Pero bueno, nadie sabe que nos puede parar el destino en esta tercera batalla. Esta gente que desagradecía, doy todo por ellos y ellos no son capaces ni de darme 50 pesos para un Weimayen. ¿Qué me grababa? No me grababa, dejá de grabar, borrá eso, dale, borralo. Opiniones, ¿qué tiene para decir? Complicado, el rival pega mucho. ¿Entrevista vos? No queda, cero. Sin comentarios. 3, 2, 1, ¡chale! Segundo round, yo creo que está ampliando la estrategia. ¡Dale! Se prepara para un contraataque, ahora se está dando mucha más pelea. Ramiro arranca con desventaja en este segundo round. Nacho que se empieza a defender. Yo sabía, estaba jugando con la mente del enemigo, ahora está jugando con la energía para hacer un buen contraataque y ataque esquiva. Lo único que se sale muy poco bien, movimiento, parece bien, que la fatiga de los 250 kilos le está afectando a los dos. ¿Qué opinas de este partido? Yo la verdad, como director técnico, el Ignacio ha hecho la pelea complicada, es mano a mano, ida y vuelta. Yo le digo, anda a buscar la pelea, acá se define todo. Necesito validación por ser tan buena camarógrafa. Atención, arranca el tercer round, el final de esta batalla. Nacho que empieza a meter presión, Ramiro que consigue defenderse y consigue. Levanta la guardia, Nacho, levanta la guardia. Bien, guardia, Nacho. Falta un poco de movilidad. Uy, hay bronca, seguro que está bien. Por eso mañana no se va a la. Está tercer round. Nacho que arranca a meter presión, pero Ramiro consigue contrarrestarla. Tiene que separar para que deje de meter el bombo, combo. Dale, 15 segundos. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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 Vamos. Tenemos un ganador, la verdad que estuvo bastante peleado por ambas partes. Ambos competidores mostraron el mayor nivel que podían mostrar. Lo único que falta un poco de actividad aeróbica de ambas partes. Se cansaron muy rápido, pero tenemos un ganador y es Ramiro Guay. Está arreglado, son todos unos chandas. Felicitaciones. Al fin puedo tener, como se debe, la mano de mi cónyuge, la Rocío Beltrán. Y bueno, ya que estamos... Yo la mano de Oli ya la tenía, la veo mañana, se dice por acá. Claro, defendiste el honor de tu prima. No, de mi prima me tiene que ver una Play 5, la que tiene. Así que, gracias, bendecido sea. Nacho, chupá la pija. Nos vemos. Bueno, gente, estamos acá, quedan dos peleas para ver quién es el ganador del torneo de boxeo del día de hoy. Por un lado, correte por favor. Por un lado tenemos a Julito Blanco, acá, invicto después de 16 peleas por nocaut. Va a dar todo, es un pelea contra porno. El señor. Peleas porno. Peleas porno, sí. Pelea de espadas. Bien, ahora, por otro sector, tenemos a Francisco Balbo, campeón de peso pesado. Yo no soy partidario que metan al caster en esto, pero bueno. Así que bueno, acá se va a definir, es una dura pelea. La preparación. ¿Cómo que son más rápido que yo? Vale. Francisco, una mano, estúpido. Si fuera en la Montevideo.
¡Francisco, no se la otra mano! Eso termina mal. Tiempo, no, falta, boludo, no llevo ni un minuto todavía. Es un minuto. No, no, no. ¿Cómo te parece la fuerza de tu contrincante? Es un pichi. La que te tiró. Y no quiero un pupón, nada de llevárselo así. Contra fuera del ring, no. Golpe, amigo, golpe, esperamos, golpe. Mira, tranquilo. Una pelea de boxeo, no de perro. Dale. Máquina cat. Pelea callejera, bro. Máquina cat. Dale, ya. Aparato que te dije. Juli, esa mano atrás. Esa mano atrás. Porque si no, después se pelean. Dale, ya está. Amenazalo, amenazalo, Juli, dale. Dale, entrale, entrale. Buenas noches, todo derecho. Hacé algo, Juli, dale. ¡Dale! ¡Adentro del ring! ¡Adentro del ring! Dale. Acordate que se comió tu novia, Juli, dale. ¡Toma! Listo. Tiempo. Está matando. Tiempo. ¿Está bien? Sí, bien. Uy, bien cagado. Pará, sos el árbitro, ¿qué sé? No, yo soy el coach. Ah, no, me estás boludeando. Yo soy el coach, siempre fui. Bueno. Pero sos, tenés que ser el árbitro, tenés. Soy las dos cosas. Escuchame, vamos. Sí, él te está empujando, está haciendo así, te está empujando, ¿entendés? Salí de ahí, salí. ¿Voy? Dale. Te califico, si no. Ah, bueno. ¡Ah! Dale, Juli. Gancho, Juli, gancho abajo. Bien, carajo, ya va a entrar, dale. Hacer escuchado. Pobre energía, te loco. Dale. ¡Tú! Julián, otra mano. ¿Cuánto queda? Pero vamos a ver que sigue campeando con los magos. Últimos 10 segundos, dale con todo. Dale, cantar 10. 10, 9, 8, 7, dale con fuerza. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale, Abby, a mí gana Julián por goleada, boludo. No, se lo veía más cansado. Escuchá. Fueron golpes raros, porque se quedaron con las dos manos, se agarraron, se empujaban. No fue una pelea limpia. Para mí tiene que pasar los dos competidores de la partida anterior, por ejemplo. Y esto que se juegan porque le hicieron bastante mal. ¿Qué hay? Empate. Bueno, acá tenemos... ¿Le cortó la cara? ¿Qué tengo? ¿De la boca? Sí. Ah, bueno. Sí, la última piña me la dio, me partió el labio. Acá tenés sangre. Acá estás lastimado. Esto fue una pelea real. Se va a televisar esto. Bueno, quiero acá. Quiero decirle, la verdad, fue una muy buena pelea. Más fuerte, ¿no? En realidad fue una pelea con muchos golpes. Buena pelea, fue horrible. ¿Sabes por qué fue horrible? Pero boxeo, boludo, fue un callejero. Fue claro, amigo. Fueron muchos golpes sucios, no me gustó nada. No me gustó para nada, la verdad. Les dije muchas veces que era una pelea sucia, me ignoraron, así que no estoy conforme con el resultado. Bueno, quiero decirles. La pelea fue. ¡Empate! Y descalificado por pelea sucia. ¿Por qué? Vos y él, los dos. ¿Por qué? Por pelear con las dos manos, agarrarse, empujarse. Pelea sucia. Nunca nos enseñaba la regla, ¿no, Juli?
Bueno, muy bien, empatamos. Vamos, ahora la final entre ustedes. Por ahí termina acá el vlog, espero que les haya gustado. Y nada, no se peleen ni en la calle ni en ningún lado sin guante y cuidado. O sea, no sean boludos. Influencer. Momento, buen mensaje. Fe, pasame la pelea. Bueno, filmame. Mirá cómo quedé. A ver, el labio ahí. Todo roto. ¿Se ve rotita ahí? Uh-huh.